¿Qué tal, amigos de Cámara Adictos? Hoy día te voy a despejar una duda que muchos pueden tener. ¿Cuándo comprar una cámara de video en vez de comprar una cámara de fotos que haga video? Siempre va a depender de las situaciones que tú necesites usar la cámara. Por ejemplo, si vas a grabar un evento de 4 horas, las cámaras de foto no van a ser las mejores porque se tienden a calentar, no graban más de media hora máximo cada una. En cambio, las cámaras de video, los sensores están preparados para grabaciones de larga duración. Las baterías suelen durar mucho más. Generalmente hay muchas más conexiones de micrófono y salida de video para conectarlo a una mesa o a un dispositivo externo, etc. Si necesitas la cámara para grabar eventos, te recomiendo que sea de video. Hablando lo mismo del audio, las cámaras de foto generalmente algunas no traen entrada de audio, por lo tanto estamos limitados al micrófono de la cámara, lo que es muy malo si es que quieres grabar entrevista o cualquier cosa donde necesites que el audio se entienda bien. Si bien algunas de las cámaras de foto sí traen conexión a micrófono externo, generalmente es de 3.5, lo que hace que sea una entrada inestable, que no podemos conectar más de un micrófono directamente a la cámara, sino que tenemos que comprar interfaces externas y ya tenemos que ir comprando más y más cosas para lograr que el sonido se escuche bien. Entonces, generalmente, otra de los beneficios de las cámaras de video es que puedes trabajar de manera más versátil el audio. Y otro de los momentos donde necesitarías una cámara de video sería si vas a hacer transmisiones, porque las cámaras de foto se tienden a suspender cuando tú no estás siempre apretando un botón. En cambio, las cámaras de video uno las puede dejar encendidas para siempre y van a quedar ahí y puedes seguir transmitiendo. No se van a calentar. Van a ser mucho mejor en caso de que quieras hacer una transmisión. Ahora bien, las cámaras de foto tienen muchos beneficios también, y una de ellas es que tienen mayor calidad de imagen porque los sensores son mejores, las ópticas son intercambiables. Algunas cámaras de video, especialmente las profesionales, también podemos cambiar la óptica, pero las cámaras de foto por lo general tienen mejor respuesta al ISO y tienen muchos beneficios que también pueden ser útiles si no vas a trabajar en transmisiones, eventos o no necesitas trabajar tanto el audio. Si quieres mayor calidad y no vas a trabajar en una de las cosas que mencionamos anteriormente, puedes optar por una cámara de foto para hacer video. Gracias, amigos de YouTube, por ver este video. Ya sabes que tienes que suscribirte, ya sabes que tienes que comentar y darle like y hacer todas esas cosas que nosotros queremos para poder seguir produciendo este contenido para ti. Así todos vamos creciendo y nos vamos nutriendo en esta comunidad de Cámara Adictos.